Moltes gràcies. A continuació té la paraula el senyor Ignacio Garriga, president del grup parlamentari Vox a Catalunya. Nada, día no va a tener vuelta. Gracias. Gracias, presidenta. Le reconozco que no nos preocupa que muchos de ustedes abandonen la sala cuando algún diputado de Vox suba a la tribuna de oradores o que escenifiquen con carteles mancillando una institución como es esta, que es el Parlamento de Cataluña. Demuestran realmente su desprecio por la democracia y la pluralidad política. Pero es algo propio del separatismo y la izquierda, lo sabemos, que es huir hacia adelante sin hacer frente a los problemas mientras negocian, porque eso sí que lo hacen, mientras negocian para avanzar en esa ensoñación republicana que ha llevado a Cataluña a la división, a la ruina y a la miseria. Su teatro, porque es un auténtico teatro, les deja en evidencia delante de cientos de miles de catalanes que les han votado en algún momento y que seguro no lo harán nunca más. Y cientos de miles más que, aunque en las últimas elecciones quizás les votaron, les aseguro que no lo volverán a hacer. Porque son incapaces de proponer nada para Cataluña y para el futuro de las familias y los trabajadores. Por eso pretenden ustedes amordazar a la principal fuerza de oposición nacional en este Parlamento, que habla de los problemas reales de los catalanes. Un teatro, sí, el del separatismo, que nos hace perder el tiempo día sí y día también, en esta Cámara y en la calle. Un candidato a la presidencia de la Generalitat, el señor Per Aragonés que no es más que el títere de Uriel Junqueras como la señora Borras de Luido Puigdemont. Y trasladan al Parlamento de Cataluña la pugna entre Lledunés y Waterloo. En resumen, una batalla partidista por el mando y no por el interés general del conjunto de los catalanes. Señor Aragunés, escuché con interés su discurso del pasado viernes y su intervención de hoy, créame, pero le reconozco que sin ninguna esperanza en que usted, de una vez por todas, presentara alguna propuesta para Cataluña. Pero le reconozco que al menos esperaba que hubiera aprendido de la lección del golpe de Estado del 1 de octubre y de las nefastas consecuencias que el separatismo institucional ha tenido para los catalanes. Pero nada de eso. El señor Aragonés ha repetido como un mantra la idea de conflicto político. Una mentira que, mil veces repetida, no deja de ser una auténtica falsedad. ¿Por qué no? En Cataluña no existe ningún conflicto político. Y lo repito, en Cataluña no existe ningún conflicto político. Existe un grupo de políticos, algunos presos, otros huidos y otros presentes en esta Cámara, que han subvertido el orden constitucional y utilizan las instituciones para impulsar su agenda de ruptura. El delito más grave de nuestro ordenamiento jurídico. Y le reconozco que no descarto que Pedro Sánchez indulte a los presos golpistas. No lo descarto. El separatismo y la izquierda comparten plan desde hace décadas y la salida de prisión de Uriol Junqueras y compañía seguramente dependerá de los intereses políticos del Gobierno socialista. Y ahí espero, señorilla, que cuando los intereses de Sánchez y el separatismo confluyan una vez más, esté del lado del orden constitucional, como ha parecido expresar hoy aquí en esta tribuna. Si no, veremos que su discurso aquí es pura impostura. Decía el señor Aragonés que hoy ser catalán es querer... Formar parte de un proyecto colectivo común, de una sociedad de derechos y libertades, abierta, plural, donde todo el mundo, venga de donde venga, es bienvenido. No existe una única forma de ser catalán y ustedes no tienen el monopolio de la catalanidad. Al contrario, sentirse español es la forma más natural de ser catalán, señor aragonés. Decía además el señor aragonés derechos y libertades, y lo ha repetido en muchas ocasiones. Pero, ¿para quién, señor Aragonés? ¿Para las familias que no pueden escolarizar a sus hijos en castellano? ¿Para los hosteleros que son multados por rotular en español? ¿Para los trabajadores que no pueden acudir a sus puestos de trabajo cuando ustedes deciden cortar el transporte público o la meridiana? ¿Para los catalanes que sufren en sus barrios los efectos de la inmigración ilegal? ¿Para las ancianas que son robadas, en algunos casos, por los MENAS, o para los miembros del Cuerpo Nacional de Policía o la Guardia Civil a quien ustedes niegan la vacunación? Hablaba también de una sociedad abierta y plural. ¿Plural? ¿Plural para atacar los actos de otras formaciones políticas y acosar a los miles de catalanes que no comparten su farsa ideológica? ¿O para los andaluces, extremeños, gallegos, que han venido a nuestra tierra y son permanentemente atacados por ustedes llamándoles charnegos? Los únicos que son bienvenidos en la Cataluña del separatismo son los inmigrantes ilegales que en muchos casos vienen a delinquir y a convertir nuestros barrios, nuestros pueblos y nuestras ciudades en escenarios de robos, asaltos, agresiones y violaciones. Inmigrantes ilegales que no los que vienen de manera, ileg de manera legal a trabajar y a contribuir a levantar nuestro pueblo. Ellos son perfectamente bienvenidos porque vienen a sacar adelante nuestra nación ni derechos, ni libertades, ni pluralismo. Su proyecto es la mayor desgracia para Cataluña. Una condena para generaciones y generaciones de catalanes obligados a crecer, a formar una familia en un ambiente de opresión política y social. Deberían pedir perdón a los catalanes por todo lo que han hecho y marcharse. Pero créanme, marcharse para siempre. Cataluña vive la mayor crisis sanitaria, económica y social de su historia reciente. Y los miles de catalanes que se sentían abandonados por la Generalitat no habrán encontrado palabras de consuelo en su discurso, señor Aragonés. Una crisis sanitaria ante la que no han estado a la altura. Convirtieron en morgues las residencias de ancianos, lideraron el número de contagios de profesionales sanitarios y ahora, con un plan de vacunación fallido, lleno de incertidumbres y de mentiras. Y sus propuestas para reforzar las estructuras sanitarias y aumentar el ritmo de vacunación se limitan a hablar de más independencia. Su sinceridad, le reconozco que me avergüenza, señor Aragonés, subir a la tribuna del Parlamento para admitir que no van a reforzar el sistema sanitario, que no van a blindar la salud de los catalanes y que no van a destinar los fondos de todos los ciudadanos a garantizar su bienestar en plena crisis sanitaria. Tienen la responsabilidad de salvar vidas. Tienen la responsabilidad de salvar la temporada turística y con ella empleos empresas, familias. ¿Van a terminar con el despilfarro político? No. ¿Van a cerrar TV3 y dejar de pagar salarios millonarios a políticos metidos a tertulianos? No. ¿Van a acabar con las subvenciones a migotes y a organizaciones separatistas? No. Una vez más, los separatistas protegidos y los catalanes abandonados. Estamos en medio de una crisis económica sin precedentes y lo suyo no es ni proponer ni favorecer una fiscalidad dinamizadora, garantizar la seguridad jurídica, sino prohibir, ahuyentar a las empresas y ahondar en la asfixia fiscal. Prohibir a los hosteleros abrir y a los trabajadores desempeñar sus funciones profesionales y ahora promete 700 millones de euros en ayudas. Pero díganos, ¿ocurrirá como con las ayudas a los autónomos que se daban en una web que se colapsó y que no llegó ni al 10% de quienes tenían derecho a ella? Además, ha dicho, lo dijo el viernes, que va a salir a los mercados a buscar fondos. ¿Cuáles, señor Aragonés? Si la solvencia crediticia de Cataluña es la peor valorada de todas las comunidades autónomas y la deuda catalana es la única que las agencias califican como bono basura. En eso han convertido Cataluña de ser el motor económico de nuestra nación, liderando, entre otros, el sector industrial a ser calificado como bono basura en los mercados internacionales. Su proyecto de Cataluña, que por supuesto enmendamos a la totalidad, es el que nos ha llevado a crecer por debajo de la media española y europea, que el PIB cayera un 11,5% en 2020 y que entre un 25 y un 30% de las pequeñas y medianas empresas que hay ahora mismo en Cataluña según las previsiones de su actual consejero, el señor Tramosa, están condenadas al cierre. Inmersos en una crisis social, con más de medio millón de parados, una tasa de paro juvenil del 38% y un 35% de niños en situación de pobreza o exclusión social en Cataluña, hemos tenido que ver cómo usted, señor Aragonés, daba las gracias a la CUP. El mayor riesgo para la prosperidad de los catalanes, usted decía... Gracias por su generosidad y compromiso. Un grupo violento, abiertamente democrático como es la CUP, contrario a la propiedad privada, que fomenta la ocupación, cuyos cachorros además destrozan Cataluña cuando pueden, quemando contenedores, vandalizando la ciudad, hostigando y agrediendo a los catalanes que no piensan como ellos, esos son para usted un ejemplo de generosidad como candidato. Pero claro, es que ustedes son lo mismo. No hay diferencias entre el señor Aragonés, la señora Borrás o la CUP, responsables del violento ataque, entre otros, de mi mitin electoral en Vic. No sé si lo recordarán. Porque, ¿verdad? Unos tiran la piedra y otros esconden la mano. ¡Qué vergüenza! No hay mayor discurso de odio, señor Aragonés, que hacer pasar a los violentos por demócratas. No hay mayor discurso de odio que hacer pasar a los violentos por demócratas. Y sí, queremos poner orden. En, Cat en Cataluña. Y no nos importan ni sus insultos, ni sus etiquetas, ni sus carteles. Nos preocupan de verdad los catalanes que sufren sus consecuencias, los catalanes que están en las colas del hambre, las pequeñas y medianas empresas que están al borde de la ruina y los catalanes que son acosados y asaltados por delincuentes o los graves problemas derivados de la presencia del, fundamento, del fundamentalismo islámico en nuestras calles y barrios, incompatible con Occidente y que supone un grave riesgo para las generaciones futuras de catalanes. Y, señor candidato, si hasta en Francia y Dinamarca, como le dije la semana pasada, se han dado cuenta, no sé a qué esperan ustedes a reconocerlo y poner freno a su doble ofensiva social en las calles y barrios y violenta en forma de atentados terroristas como el que desgraciadamente sufrimos en Barcelona. Catalanes, ahora me quiero dirigir a todos vosotros, a todos los que han visto desde sus casas, en muchos casos sin poder abrir sus negocios, cómo el separatismo vuelve a convertir las instituciones en un auténtico circo al servicio de la agenda de un huido y un preso. A todos los que miran a la clase política con enfado y perciben cómo los que están llamados a gobernarnos les mueve únicamente sus intereses, sus preocupaciones y olvidan las emergencias y necesidades de los catalanes corrientes. Les quiero decir que hay esperanza y hay futuro para Cataluña a pesar de ellos. Que Vox va a perseverar en la defensa del orden constitucional y en acabar con la emergencia sanitaria económica y social que sufren tantísimos catalanes y a la que el separatismo y la izquierda es incapaz de hacer frente. Para todos aquellos que, como he dicho antes, intentan estigmatizarnos e insultarnos, les quiero dejar bien claro que no nos vamos a ir ni nos vamos a callar. Y se lo repito, no nos vamos a ir y no nos vamos a callar. Vamos a liderar la reacción nacional en Cataluña y la posición frontal a sus delirios ideológicos y a su agenda rupturista. Y estoy convencido que, más pronto que tarde, como dije el viernes pasado, los once diputados de Vox se convertirán en muchísimos más. Y para terminar, antes de que la señora Borrás haga intervención a mi discurso, porque seguramente lo hará y, por desgracia, no lo hará ante las imágenes y las simbologías que se han expuesto en la sede de la soberanía de Cataluña. Señora Borras, le quiero decir, y también le quiero decir a todos ustedes, que denunciar las consecuencias de la inmigración ilegal, de la presencia de menas en las calles o, el, o del fundamentalismo islámico en Cataluña no es un discurso de odio. No es un discurso de odio. Es señalar la realidad que vivimos en Cataluña, una problemática que sufren muchos catalanes y que va más. Su silencio, su silencio y la mordaza que quieren imponer a los que sí denunciamos las consecuencias de sus delirios les hace responsables de la oleada de violencia que sufre y sufrirá Cataluña. Por nosotros no va a quedar. Haremos todo lo posible para poner orden en Cataluña y señalar sus delirios ideológicos y el riesgo que suponen para la convivencia y para la prosperidad de todos los catalanes. Muchas gracias. Efectivament, senyor Garriga, faré ús de la paraula només per fer un aclariment. Res no impedeix mostrar als diputats imatges o símbols des dels seus escons i vull aclarir-li respecte de la consideració inicial que m'ha fet que una de les imatges que va ser mostrada l'altre dia no va ser una exaltació de l'esbàstica, sinó tot el contrari. La imatge que va ser exhibida mostra és una imatge de Pere Català, és l'autor d'aquest cartell, encarregat per la Generalitat Republicana l'any 36 i el que mostra és l'esperdenya d'un mosso d'esquadra trepitjant una esbàstica. No només és un símbol de la Guerra Civil Espanyola, sinó de la confrontació de l'humanisme contra el feixisme. A continuació té la paraula la senyora Eulàlia Arreguant. Perdó. Em demana la paraula, senyor Garriga, per quin, per quin motiu me la demana? Espera, espero que veia el micro. L'article 90 possibilita als diputats poder fer una crida a observar el reglament. El reglament, en el seu article 39, estipula que la presidenta té que mostrar imparcialitat. Vostè cada vegada que parla el nostre president de grup, l'Ignacio Garriga, fa declaracions polítiques. Per favor, um, absténgase de fer manifestacions polítiques per fer complir el reglament. Muchas gràcies. Senyor Garriga, el senyor Ignacio Garriga m'ha interpel·lat directament. La presidència té entre les seves atribucions a, a conduir la sessió i a raó d'aquesta inter, interpel·lació directa que m'ha fet li he explicat que no va ser en cap cas una exhibició d'una esbàstica, sinó que li he contextualitzat de quina imatge es tractava ja per està, moltes gràcies ja, no, ja no per té més l'ús de la paraula no, és que... ja ha fet la seva intervenció per l'article, jo li he donat l'explicació, ja no té ús de la paraula, senyor Garriga, gràcies